Hoy exploraremos un tema fascinante, el jengibre y su impacto en tu salud. ¿Sabías que esta raíz, con ese toque picante, es algo más que un simple condimento? Desde aliviar las náuseas hasta proteger contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer de ovario, el jengibre ha sido y es objeto de numerosas investigaciones científicas. Voy a intentar traducir la ciencia al lenguaje llano para que puedas entender todos sus beneficios. Quédate para descubrir cómo el jengibre puede mejorar tu vida, desde aliviar dolores musculares hasta posibles tratamientos médicos. Quédate porque este maravilloso ingrediente de cocina podría sorprenderte, y eso también te interesa. El jengibre puede ayudar a aliviar la artritis y el dolor muscular. Un estudio descubrió que el extracto de jengibre es efectivo en el tratamiento de la osteoartritis de rodilla. Para el estudio se administró extracto de jengibre o placebo dos veces al día durante 6 semanas a 261 pacientes con osteoartritis de rodilla. Aunque el efecto del extracto de jengibre fue moderado, fue estadísticamente significativo para reducir los síntomas de la osteoartritis. En otra investigación, se vio que consumir jengibre todos los días ayudaba a reducir el dolor muscular provocado por el ejercicio. Se examinó cómo afectaba 11 días de consumo de jengibre en forma de cápsulas en 74 pacientes en el estudio, en comparación con un grupo que recibió placebo. Los resultados revelaron que el dolor provocado por el ejercicio se reducía en un 25% después de consumir jengibre todos los días. El jengibre puede ayudar a aliviar trastornos digestivos. En un estudio se observó que el jengibre es un tratamiento eficaz para los vómitos en niños con gastroenteritis aguda. Este estudio demostró que el jengibre era un remedio eficaz para reducir tanto la gravedad como la duración de los vómitos. También puso de manifiesto que los episodios de vómitos eran un 20% menos frecuentes en el grupo tratado con jengibre, y hubo un 28% menos de niños que faltaron a la escuela durante al menos un día en el grupo que fueron tratados con jengibre. Por otra parte, en un estudio, 11 individuos con indigestión crónica sin causa conocida recibieron cápsulas de jengibre o un placebo, y se vio que el vaciado del estómago era más rápido después de tomar el jengibre, en comparación con el placebo, lo que mejoraba la indigestión. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. El jengibre puede mejorar la función cognitiva. Un estudio en el que participaron 60 mujeres de mediana edad y que fueron asignadas al azar para recibir extracto de jengibre o placebo, y la recibieron una vez al día durante 2 meses. Y se encontró que el jengibre mejoraba la función cognitiva. Durante el ensayo se evaluó la función cognitiva y la memoria en 3 periodos diferentes, antes de recibir el tratamiento y a los 1 y 2 meses posteriores. Y se observó que el grupo que recibió el jengibre mostró una mejoría en la memoria. También se ha demostrado que el jengibre fermentado reduce el deterioro de la memoria en ratones con enfermedad de Alzheimer, al proteger las neuronas. En este estudio en concreto, los efectos beneficiosos del jengibre se vieron potenciados por la fermentación, pues mejoraba la biodisponibilidad de sus componentes. El jengibre y el cáncer de ovario. Se ha comprobado en estudios en laboratorio que el jengibre induce la muerte de las células del cáncer de ovario. Para el estudio se utilizó polvo de jengibre, como el que se vende en las tiendas. Lo disolvieron y se lo aplicaron a cultivos de células de cáncer de ovario. El jengibre causó la muerte de las células en todas las líneas celulares de cáncer de ovario probadas. Los investigadores también descubrieron que el jengibre provocaba 2 tipos de muerte celular. Un tipo de muerte celular llamada apoptosis, en el que las células cancerosas básicamente se suicidan, y otro tipo que es la autofagia, en el que las células se atacan o se digieren a sí mismas.
La mayoría de las pacientes con cáncer de ovario habitualmente desarrollan una enfermedad recurrente que puede volverse resistente a la quimioterapia, lo que está relacionado con la resistencia a la apoptosis. Según los investigadores, el jengibre podría ayudar a evitar la resistencia a la quimioterapia, si puede provocar tanto apoptosis como autofagia. Puede ayudar a reducir las náuseas matutinas. Un estudio ha descubierto que una mezcla de jengibre y miel es segura y efectiva para tratar el vómito y las náuseas matutinas. Este estudio incluyó a mujeres de entre 24 y 37 años en sus primeras 12 semanas de embarazo. Las mujeres fueron asignadas al azar para recibir la formulación de jengibre y miel o un placebo. Se utilizó una escala de 10 puntos para evaluar sus síntomas y cómo se sentían. Se observaron reducciones significativas tanto en el vómito como en las náuseas en el grupo que usó la formulación de jengibre y miel, en comparación con el grupo de control con placebo. Como ejemplo, en 9 días, el 77% del grupo que utilizó la formulación de jengibre y miel experimentó una mejora de 4 puntos o más en la escala de náuseas. La revisión concluye que el jengibre es una opción de tratamiento alternativo, inofensiva y potencialmente efectiva para las mujeres que padecen vómitos y náuseas durante el embarazo. Pero un consejo, antes de lanzarte a probar, pregúntale a tu médico o a tu matrona sobre este posible alivio matutino. Seguro que ellos sabrán aconsejarte bien. Con todo lo que hemos dicho, ya sabes, la próxima vez que tomes jengibre, ya sea en forma de té o en alguna de tus recetas favoritas, ten presente todos estos beneficios para la salud. Espero que hayas disfrutado tanto como yo explorando el increíble mundo del jengibre y que te haya ayudado a valorar un poco más esta increíble raíz. ¿Te gusta tomar jengibre cada día? ¿Cuál es tu forma favorita de prepararlo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, qué bueno, el jengibre, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo enseñe a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis total. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la vitamina que puede salvar tu cabello. Yo, que no me quiten mi infusión de jengibre y manzanilla diaria. Sí.